Hoy en el Día Mundial de la Bicicleta, los ciudadanos del Valle de Aburrá hacen un llamado a las autoridades para crear más espacios para el disfrute de este medio de transporte. Felipe Osorio nos habla del tema. Buenas tardes, adelante Felipe. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Y es que en el Valle de Aburrá hay aproximadamente más de 150 kilómetros de cicloinfraestructura diseñados especialmente para disfrutar de este medio de transporte. Sin embargo, hoy en el Día Mundial de la Bicicleta, los ciudadanos hicieron un llamado especial a las autoridades para generar otros espacios para disfrutarla. Además, hicieron un llamado a la conciencia entre los ciclistas y los conductores de vehículos. Uno de los mejores ejercicios que hay, cuando uno lo hace con técnica o hasta donde pueda lo hace con técnica, le ayuda a nivel cardiovascular, le ayuda a estar en forma, es un excelente ejercicio para esta época en la cual uno siempre está sentado en una oficina. Pues el transporte no está tan bueno por la gran cantidad de tacos y todo eso, entonces podemos llegar más fácil a nuestro trabajo, a la casa. Y también podemos compartir en familia, pues yo salgo con la niña a la ciclovía, con mi hermano. Ya últimamente pues con todo lo que se ha visto pues por los pico y placa, pues mucha gente utiliza este medio, aunque contamos con ciclorrutas, pero sí deberían haber como más espacios para esto. Porque podemos compartir el día junto con la familia. Las autoridades anunciaron inversiones para el desarrollo del sistema en cicla que se encuentra en todos los municipios del Valle de Aburrá. Las estaciones más usadas son Estadio, Suramericana y Universidad. Estamos haciendo inversiones por más de 15 mil millones de pesos este año para recuperar las estaciones y para recuperar el sistema. En lo que vamos de este año ya llevamos más de 680 mil préstamos en el Valle de Aburrá y 6 mil kilómetros recorridos. Durante este 2024 se han generado más de 680 mil préstamos en las más de 103 sedes que tiene el sistema en cicla en el Valle de Aburrá. Compañeros, continúen ustedes con más información en Teleantioquia Noticias.